mente, dentro de mi mente. Traté de mantenerte y encontró paredes. Te puse en un lugar que puedo controlar, pensando que te puedo igualar. Como olvidé, eres y serás el rey del mundo. Pretendo igualarme a tu deidad, eres rey sobre todo. ¿Cómo puedo contenerte cuando eres quien todo creó? Como olvidé, eres y serás el rey del mundo. Un susurro de tu voz calma el mar. Y aún pienso poder te en mis propias fuerzas trato de avanzar. Cuando eres quien del polvo me formó, como olvidé, eres y serás el rey del mundo. Pretendo igualarme a tu deidad, eres rey sobre todo. ¿Cómo puedo contenerte cuando eres quien todo creó? Como olvidé, eres y serás el rey del mundo. Te encuentras en el centro. Eres rey del mundo. Gracias, Señor, te adoramos, Padre. Aleluya, gracias, Señor, es para ti. Oh, rey, es para ti, Señor, aleluya. Aleluya, Dios es bueno. Y con esas mismas palmas queremos dar la bienvenida a cada uno de nuestros hermanos, de nuestros amigos que día a día nos sintonizan a través de Visión Celestial. Dios me les bendiga grandemente. Sabemos que el Señor tiene una palabra poderosa para tu vida en esta mañana, así que no le cambio. Desde Baytown, Texas, te enviamos un caluroso saludo de parte de la iglesia Cristo Viene. Amén. Puedes tomar tu lugar. Mateo capítulo 20, versículo 16. La palabra de nuestro Dios nos dice: muchos son llamados, mas pocos escogidos. Diga conmigo: muchos son llamados, mas pocos escogidos. La decisión número uno, creemos que todos los hijos de Dios, los que hemos recibido a Cristo como Señor, la más importante de todas ellas, la número uno, es haber recibido a Cristo como nuestro Señor. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, de las muchas decisiones que nosotros hacemos, siempre lo he estado mencionando al inicio de la enseñanza, algunas no son tan importantes y las repercusiones son tan no afectan tanto, pues son decisiones, hermano, que no traen mucho, vamos a decir, mucho cambio. Pero la vida eterna es una decisión que no solamente nos afecta en lo presente, sino por toda la eternidad. No existe cosa más valiosa.
que uno haya recibido a Cristo como su Señor, a pesar de todo lo que el mundo diga en este momento. No hay persona en la faz de la tierra que no tenga la oportunidad, de alguna manera u otra, en estos últimos tiempos, hacer esta decisión tan importante, de recibir a Cristo. Hay cinco de las razones, muchas de las, puede haber muchas, pero yo solamente escogí cinco de ellas, por las cuales alguna persona rehúsa o rechaza hacer esta decisión. Y los que a veces la tienen, también la tiran a la borde, se deshacen de ella. Y quiero mencionar algunas de ellas. Primero, quizás, o estas personas que actúan de esta manera, primero, es porque nunca tengan la oportunidad de conocer a Cristo. Aunque la misma creación enseña de la veracidad y de la existencia del Creador. La Biblia lo dice así a través del apóstol Pablo. Pero hay mucho pueblo que trágicamente pues no ha escuchado el Evangelio aún hasta este tiempo. De manera que encontramos la razón por la cual algunos no hacen esta decisión. La segunda, y es la que afecta más a la mayoría de la humanidad. ¿Por qué muchas personas no terminarán en el cielo o al lado del Señor? Y es por la religión. Diga usted religión. La religión es el sistema a través del cual los pueblos tratan de influenciar para que la persona practique moral, la moralidad, o sea un pueblo que no solamente busque lo propio, sino que sea de ayuda a la sociedad. Sin embargo, a pesar de ser ese instrumento que se ha usado para que se conozca a cómo se debe de comportar el hombre y la mujer en la tierra, es el instrumento número uno que influye para que más personas terminen apartados de Dios. Tenemos organizaciones o religiones tan numerosas. Por ejemplo, existe una que de cuatro personas que hay en la tierra, uno pertenece a esa religión o a esa idea o a esa filosofía, que estoy hablando del budismo. Y así existen más religiones, pero hay otras más cercanas a lo que es la verdad y también afectan en algunos casos. La otra cosa que afecta para que una persona no haga la decisión correcta de recibir a Cristo como su Señor es las comodidades. En otras palabras, la economía. Esto afecta a mucho pueblo que sí tiene la grande oportunidad de escuchar el mensaje de Dios. Sin embargo, decide no hacerlo por cuestión de comodidad o por cuestión de las cosas de esta tierra, las cosas temporales. Que ninguno de nosotros sea afectado por ello. ¿Cuántos dicen amén? El Señor nos dice que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia, y eso es lo que usted y yo debemos de poner en práctica. La otra, la cuarta, es la reputación, o el qué dirá la gente, el comportamiento. Es que soy una persona de un nivel alto, disculpe. Ya después de cantar mucho, claro, se va agotando un poco la voz. Existen muchas personas que aún van a la iglesia, aún han recibido a Cristo, han aceptado al Señor. Sin embargo, les da vergüenza o les preocupa el qué dirá la gente. Cuando viene de ser uno de los de las cosas que deben de darnos, vamos a usar términos humanos, orgullo, no conocemos otros, ¿verdad? Orgullo le voy a dar a la persona el saberse que es un hijo o que es una hija de Dios. Pero es trágico que una persona, después de conocer a Cristo, se aparte del santo mandamiento. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a iniciar. Voy a hablar, como siempre lo hago en estos casos, en la mayoría, de dos: el que hace una decisión incorrecta y el que hace una decisión correcta. Y vamos a entrar al estudio bíblico en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 13. Es una de las escritos que se nos dan después de uno de los milagros sobrenaturales, como siempre los milagros son, en la cual nuestro Señor Jesucristo les da de comer
a cerca de 20 mil personas, 5 mil hombres sin contar las mujeres y los niños. Yo siempre digo que alrededor de unos 5 mil, haciendo cálculos por la cuestión del conocimiento que tenemos de la sociedad. Y en el versículo 13 del capítulo 6, Juan capítulo 6, versículo 13, aparece esta porción. Esto es la porción del pueblo que conocía a Dios, pero la decisión de ellos fue rechazarle. Y lo hicieron abiertamente. Dice: recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sembraron a los que habían comido. 12 cestas. Recordemos, el Señor Jesucristo le ha dado de comer a 5,000 personas con tan solo, sin contar los niños y las mujeres, con tan solo 5 panes y 2 peces. ¿Cuántos consideran que esto es un milagro sobrenatural? Imagínense que pudiéramos hacer eso nosotros en nuestros tiempos. ¿Sí? Pero bueno, es un ejemplo que el Señor estaba dando para manifestarle al pueblo que estaba a su alrededor quién era Él, para que todos creyeran al que Dios había enviado. Si nos vamos hasta el versículo 25, para no usar mucho de tiempo, aunque usted ya conoce las escrituras, solamente quiero leer las porciones que en este día elegí para esta enseñanza. Y hallándoles al otro lado del mar, Jesucristo, al terminarse el día, después de darle de comer a toda esta multitud, cruza el mar y de Galilea va al otro lado. Resulta que la vuelta alrededor del mar no está muy lejana, y todo este pueblo se enteró y se fue dando la vuelta para ver a dónde terminaba Jesús. Seguro que conocían algo. Y usted ya suma que al siguiente día esta gente logró llegar al otro lado. Dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, o maestro, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús, les va a hacer alusión a lo que había acontecido el día anterior. Respondiendo Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Oh, qué palabra tan fuerte, ¿no? Está un poquito dura. Le está diciendo: ustedes no me andan buscando a mí por los milagros, por las obras, por lo que yo soy. Ustedes solamente quieren el bienestar temporal. Y trágicamente encontramos en el ambiente cristiano a personas que viven de esta manera. Se acercan al Señor, van a una iglesia para ver qué sacan, a ver qué reciben. Si las cosas me van bien, entonces ahí estoy opuesto. Ahí estoy para ser parte de esa asociación o de ese grupo. Pero si las cosas me van mal, entonces dan la corrida, se van, huyen, etcétera. Cristo les está diciendo: ustedes tienen estas prácticas, solamente buscan las cosas temporales y no las eternas. Que ninguna de estas cosas acontezca a ningún creyente. ¿Cuántos dicen amén? Tristemente suceden, pero ponga atención lo que va a acontecer. Estos hombres deliberadamente rechazaron a Jesús, lo mismo que hacen gentes en la historia de la iglesia cristiana. Versículo 28. Entonces le dijeron, ponga atención, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Es una muy buena pregunta, ¿no? Pero vea lo que prosigue. Respondiendo Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Bendiga a nuestro Dios. Veamos lo cínico de esta gente en la siguiente respuesta. Veamos la actitud de estos hombres. Posiblemente muchas mujeres, nos damos cuenta que después toda esta gente se va. El día de ayer ya pasó al olvido, ya la comida estuvo sabrosa, pero ahora es otro día y ahora la situación se puso un poquito difícil y deciden desecharlo. Pero ponga atención cómo responden estos hombres. Le dijeron entonces:
Jesús le está diciendo, la obra de Dios es que reciban a aquel que Él ha enviado, punto. Que me reciban a mí. Nunca hubiera usted meditado, bueno, pero ¿quién es el que ha enviado? Ellos dan la respuesta, ellos sabían quién era el que Dios había enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y qué? Y te creamos. ¿Qué obra haces? El día de ayer les dio de comer a cerca de 20 mil personas con tan solo 5 panes y 2 peces. El día de hoy vienen a buscar más comida. Lo que les está diciendo Cristo. Ustedes vienen porque les doy de comer. El día de ayer los llevé al Golden Corral y quieren que yo los lleve a Lubis. Eso es lo que Cristo le está diciendo, no usando esos términos, claro. El significado es que ustedes me buscan por la comida. Y le están diciendo, bueno, queremos hacer la voluntad de Dios. Le está diciendo, la voluntad de Dios es que acepten, reciban aquel a quien Dios ha enviado. Ellos le contestan, ¿qué señal haces para que creamos? ¿No les parece a ustedes ridículo la pregunta de estos hombres? Acaba de ver el milagro sobrenatural que aconteció el día de ayer y le están diciendo, para que creamos, pero ¿creamos en quién? ¿Para que qué? Para que creamos en Él, para que te creamos, le están diciendo. En otras palabras, sabemos que tú estás haciendo milagros, que tú eres el enviado de Dios, pero muéstranos qué obras vas a manifestar para que nosotros te creamos. Es increíble cuando el hombre llega a tal posición y a pesar de los hechos, de los ejemplos, de la conversión, de la protección divina, el hombre llega y la mujer llegan a un punto donde diga, yo no quiero nada con Dios. Es muy costoso, es difícil, es comprometedor, etcétera, pero yo no quiero eso. Yo acá le sirvo aparte, yo quiero hacer las obras de Dios separado, etcétera, etcétera. Pero déjeme decirle que el Señor nos dice claramente que el que no anda con Él, o el que no junta, ¿qué? Desparrama. El que no es con Él es contra Él. En el libro de Mateo, en el capítulo 21, versículo 32, el Señor le va a decir a esta gente algo. Y en el versículo 31, que no puse en las pantallas, o no lo puse para que saliera en las pantallas, el Señor le está diciendo esta cosa a estas gentes: de cierto, los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino. Y vea cómo dice el versículo 32. Vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentéis después para creerle. En otras palabras, los que ustedes conocen como los peores de la sociedad están llegando al cielo y ustedes están quedando afuera. Porque ustedes se creen que la tienen hecha, pero no quieren arrepentirse, no quieren obedecer, quieren vivir en su pequeño grupo allí. Y el Señor le diciendo, esta gente está llegando al cielo y ustedes están quedando afuera. Esta fue la decisión que hizo este pueblo. Ahora vemos una decisión de la cual se acopla más a nuestra forma, a nuestra posición, y es en la que vamos a aprender en este día cosas que posiblemente usted nunca ha escuchado, pero le va a bendecir de una forma especial. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 1. Va a aparecer un versículo ahí, dos versículos. Muy bien, ponga atención, aquí se trata de una mujer. Esta mujer era de lo peor de la sociedad. Esta mujer estaba violando las leyes de Dios que el Señor le había entregado a Moisés y que el pueblo sabía perfectamente. Esta mujer era una mujer que estaba destinada, a pesar de ser parte del pueblo de Dios, estaba destinada a la destrucción, no solamente de su físico, sino también eterna. Y dice, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Diga usted conmigo, y sentado él les enseñaba. Para que podamos entender el panorama de lo que se estaba llevando a cabo, de otra manera no entendemos bien la interpretación. Se encuentran, dice que vino Jesús después se fue al monte de los olivos, regresó y fue ¿a dónde? Al templo. Y sentado les enseñaba. Aquellos que nunca lo han escuchado les va a ayudar un poquito.
El templo se componía de esta manera. Está el atrio de los gentiles, un lugar que podía, cientos de miles de personas podían entrar en esa porción del templo, en el monte de Sion, en el monte santo. En el atrio de los gentiles, todo lo que rodea alrededor del muro del templo. Ahí es una porción de tierra bastante amplia. Después de ese atrio se encuentra el atrio de las mujeres. En el atrio de las mujeres se le llama de esta manera, pero realmente se le debería haber puesto el atrio de la familia. Porque ahí iban los hombres y iban las mujeres. Iba la familia, iban los niños. Todos en los días de fiesta, todos iban a ese atrio, el atrio de segunda porción de tamaño más grande. En otras palabras, el más grande de todos era el de los gentiles. El atrio de las mujeres era el siguiente más grande. Había una puerta que separaba entre el atrio de las mujeres al atrio de los judíos. Esa era la porción más pequeña. Pero en el atrio de las mujeres era donde se llevaba todo. Era donde se llevaban las enseñanzas, era donde se llevaban los sacrificios, era donde se hablaba de la unción. Y cada año había una fiesta especial donde venían, y el Señor ya tenía esta costumbre de venir al templo y ahora se dedicaba a enseñarle. Estamos hablando en el principio de su ministerio. Se encuentra en el templo enseñando a esta gente. Posiblemente lo hizo en el mismo lugar donde ponían al cordero que iba a ser sacrificado en esa fiesta. Yo he hablado de eso en algunas otras ocasiones. ¿Para qué? Porque por 1000 años han venido viendo el pueblo de Israel en este templo la misma cosa. A uno de los maestros enseñarles con respecto de la interpretación de la palabra de Dios que tenía que ver con el cordero, el sacrificio. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo está hablando y acontece algo diferente en esta ocasión, que Dios lo vio apropiado para ponerlo allí, puesto que esto nos va a beneficiar muchísimo a todos los creyentes de toda la historia. Versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en el adulterio y poniéndola en medio. Vuelvo a repetirlo. Entonces los escribas y los fariseos, ¿quiénes eran estos dos grupos? Los más conocedores de la Biblia, los religiosos. Los escribas significa los abogados, los intérpretes. Y los fariseos eran los que se llamaban, la palabra fariseos en sí significa los santos. Los que eran los predicadores, los que decían al pueblo cómo debían de comportarse, qué es lo que debían de hacer, cómo podían poner en práctica lo que los escribas decían. Ellos eran los que eran los expositores de esa palabra, de esa interpretación. Era lo mejorcito, vamos a decir, de la religión. Ahora va a acontecer algo que mucha gente no ha podido entender. Un error que cometen la gente es en esta porción bíblica. El otro día se me acerca una hermana y me dice que un creyente que él conoce ya no cree en esta porción. Y es una porción importantísima que puede ayudar a que el cristiano no caiga en enfermedad, no muera antes de tiempo, si una persona próspera en la tierra, si tan solo entiende esta interpretación. Usted, voy a explicarlo un poco más adelante. Y le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Pregunta a los creyentes aquí. ¿La ley mandó apedrear a tales mujeres? No tenga temor de contestar, solamente conteste lo que entiende de la ley. Sí. Y la gente comete tal error que siempre están violando la palabra del Señor cuando interpretan esta escritura, y lo único que están haciendo es hacer como si Dios dice una cosa hoy y mañana dice otra, como los políticos de nuestros tiempos. De la tierra donde yo vengo les prometen el cielo y las estrellas, y al terminar el refrán que están dando allí, al terminar la exposición, lo que les están mencionando, luego termina con una frase muy célebre. ¿Y qué? He dicho. Como el cristiano decimos, amén. ¿Sí? Estos hombres conocían perfectamente, y es el problema que tiene. Ahora, dice Jesús, el versículo 6,
Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribió en la tierra con el dedo. ¿Le gustaría saber usted lo que escribía? Está en la Biblia. Está en la Biblia. Al rato lo va a escuchar. Ellos vienen a Jesús con esta mujer que la prendieron, la encontraron en el mismo acto. La van a usar como un ejemplo. Pero algo aconteció aquí que debe de sorprendernos mucho. Siempre que pasan una película o una cuestión respecto a este asunto, siempre usted los mira que están en la calle y que hay polvo en la calle y hay piedras por ahí, entonces van y recogen las piedras, ¿verdad? ¿Dónde estaba Jesús enseñando? Dígalo un poco más fuerte. ¿Dónde estaba Jesús enseñando? En el templo. En el templo, en ese atrio de las mujeres, era donde todos los maestros enseñaban. Quiero decirles algo. Era grandecito el lugar, pero no existía ninguna piedra ahí. Sí, no era de cemento, era de polvo, pero no existía ninguna piedra. Estos hombres ya venían con la pecadora y con el arma. Ya traían las armas en la mano. Estos ya traían las piedras en la mano. Y ese es uno de los errores que cometen muchísimos cristianos. Cuando van a la casa de Dios, ya vienen con las armas en la mano para juzgar a aquel que cometa la falta. Y ese es un error que trae enfermedad, trae miseria, trae hasta muerte en algunos casos. Y siempre les acontece más a los que son más conocedores o a los que se acercan un poco más. Ahorita les voy a explicar por qué razón cometen este error y la gente sigue sufriendo las consecuencias. Estos hombres venían a acusar a esta mujer. La acusaban de algo real. El problema que cometieron lo vamos a encontrar más adelante. Se los voy a explicar. Y antes de mencionarlo, quiero que entendamos esto en esta mañana. Dios no acusa a nadie. Pero no se vaya a ir como los demás gentiles. En la televisión luego dicen: el que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Y casi todo el tiempo se van en esa línea, y casi todo el mundo se va en esa línea. Están lejos de la verdad. Dios no acusa a nadie, Dios juzga a todos. Dios no está acusando, Satanás acusa. Dios juzga o corrige cuando juzga, si es que es su pueblo. De manera que son dos cosas totalmente diferentes. Ahora, vamos a proseguir para que podamos entender en esta mañana lo hermoso que es para que usted y yo no vayamos a caer nunca jamás en el engaño que estos religiosos caían. De continuo, Juan capítulo 8, versículo 7. Y como insistían, el final dice: mas estos decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose al suelo, escribía en la tierra con el dedo. Cuando Dios le dio las tablas a Moisés, dice en la Biblia que se las escribió, ¿qué? Con el dedo de Dios. El mismo dedo que Jesús usó para darle las leyes a Moisés, lo estaba usando ahora en la tierra, recordándoles algo que la Biblia decía a todos los que estaban a su alrededor. Jesús, vemos en el versículo 7, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. De manera que ya traían las piedras en las manos, ¿verdad? Algunos las han traído en un bolso, dependiendo de las que pensaba usar. A ver, hermanos, fíjense en el bolso de su esposa, a ver qué trae, a ver si no trae una arma. O hermanos, en el bolso de su esposa, más bien, no nos vayan a fijar porque va a descubrir que ahí está todo el dinero. Ponga atención en lo que estoy diciendo. Estos vinieron al templo donde Jesús enseñaba. ¿Quién es Jesús? Dios. Donde Dios enseña. Y vinieron ya con las armas para juzgar al pecador, en este caso la pecadora. Ahora, esta porción la usa mucho el pueblo gentil, la usa mucho la gente. En todo mi tiempo de creyente,
después de muchos años de estudio, por la gracia del Señor, 6 años en la universidad antes, aprendiendo de maestros y doctores, nunca escuché a un hombre darle la interpretación correcta. Solamente en toda mi vida he escuchado a una sola persona, y es judía, que era de Puerto Arturo hace unos 30 años. Cuando él me la enseñaba, decía yo, wow, ¿cómo nunca le ponemos atención a este asunto? Pero en todo este tiempo yo nunca había escuchado, y siempre los cristianos, los gentiles inmediatamente, el que esté sin pecado, el que nunca haya cometido pecado, que tire la primera piedra. Si encuentra uno en la tierra que nunca haya cometido algún pecado, dice la escritura que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Sí? Entonces, ¿para qué Dios les daba una ley si nadie podía ponerla en práctica? Si nadie la podía llevar adelante. Cometieron un error que muchos cristianos cometen, y eso es lo que hoy en este día usted debe de aprender. No se debe de ir sin que aprenda estas cosas. Muy bien. Dice, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, se alían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Déselo a nuestro Dios. ¿Qué es lo extraordinario que aconteció aquí? Si usted estudia la ley, si usted estudia los mandamientos de Dios, se va a dar cuenta de algo. En la casa de Dios no existen 15, 20 o 30, 50 jueces. En la casa de Dios solo existe uno. Y todos los demás somos pecadores. Existe solamente un juez, y ese es Dios. Y si usted estudia con detalle las escrituras, se va a dar cuenta que no le era permitido a ninguna persona acusar a su prójimo en la casa de Dios, solamente el que estaba en autoridad que Dios le delegaba. ¿A dónde quiere que lleguemos, pastor? A este punto. Cuando un creyente viene a la casa de Dios, lo menos que debe de hacer es acusar a alguien. Cuando sale de la casa de Dios, en todas sus posiciones de autoridad, puede llevar a cabo juicio o ordenar a la persona dependiendo de su autoridad. Ejemplo: si usted tiene a hijos que Dios le ha dado, usted tiene la autoridad delegada por Dios y en la ley, que usted tiene el derecho de corregir a sus hijos, de instruirlos por el bien, en la forma correcta. Si usted está en la posición de autoridad en el gobierno, usted tiene el derecho de llevar a práctica ese juicio o esa acusación conforme la autoridad que se le haya dado. Los hombres acusamos, Dios solamente juzga. Ejemplo: hace un día aconteció algo trágico en el estado de Florida. Usted ya ha escuchado las noticias, algo tan terrible. Me sorprendió mucho, después de toda la tragedia, que no voy a meter en ello, que nuestro corazón, ¿verdad?, nos duele mucho el escuchar que jovencitos pierden la vida. Y la forma en que usted lo puede entender es que si usted mira a sus hijos, imagínese que uno de sus pequeños, ¿verdad?, acontezca situaciones similares. Pero bueno, nuestro Dios, su misericordia es infinita, y clamamos a Él para que tenga misericordia por todos ellos y por todos nosotros. Amén. Déselo a nuestro Dios. Me sorprendió mucho lo que dijo un hombre que estaba hablando ahí, y lo repetían continuamente y no le había puesto atención. Ya sabían quién era el hombre que había cometido esta tragedia, este desastre y este crimen tan horrible, este muchacho este. Pero todos le llamaban, la persona esta le llamaban el acusado.
el que estaba siendo acusado. No le llamaban criminal. ¿Por qué? Y lo escuché porque uno repitió la palabra, dijo, no, este criminal, dice, oh no, disculpe, este hombre que es acusado. Porque no pasa a ser criminal hasta que el juez lo declara criminal. Yo nunca había puesto atención en eso. Que una persona, aunque sepan que esa persona hizo ese mal, el gobierno lo llama como esta persona que está siendo acusada de un crimen, hasta que no lo llevan a la corte y es entonces es confirmada la acusación sobre de él o ella, y entonces pasa a ser el rango de criminal. ¿Sí? Yo no entendía eso. Bueno, el error que puede cometer los creyentes es acusar sin tener todo el concepto claro del asunto, y además mucho peor cuando la persona no está en autoridad de esa persona a la cual se le está acusando. Cuando alguien me dice por ahí, pastor, pero mire cómo esa persona andaba, o mire lo que hace esa persona, y más peor cuando lo dicen entre ustedes, eso está mal. Es que usted y yo vinimos a la casa de Dios no para juzgar, vinimos aquí a la casa de Dios para dar gracias a nuestro Dios. Para que una persona se le permitiere declarar juicio conforme la ley en el templo, necesitaba ser una persona que nunca hubiese pecado. Y en el templo, después de 1000 años de construido, no había caminado ninguno hasta que no entró Jesucristo. Por eso Jesús le dice, mujer, ¿dónde están los que te condenan? Se fueron. Pues tampoco yo te condeno, vete en paz y no peques más. Amén. Era el único que podía juzgarle. Entonces nadie puede juzgar a otra persona. Eso es lo que muchos usan. Si te sientes sin pecado, pues tira la primera piedra. No se trata de eso. No es de eso, no se está tratando aquí. No se trata de que no tuvieran pecado, sino Dios nunca les hubiera dado la ley. La ley fue dada para que cuando una persona cometiera un crimen de este índole, y si la ley lo condenaba, las personas lo podrían apedrear, pero no dentro del templo, porque el templo es la casa de Dios. Usted no va a la casa de un padre que tenga hijos, y usted va a juzgar a los hijos de ese padre, porque esa es la casa de ese padre, posiblemente su amigo. Y cuando usted y yo vinimos a la casa de Dios, el único que tiene la autoridad y el derecho es nuestro Dios, ¿sí? Para declarar juicio sobre una persona pecadora. Amén, déselo a nuestro Dios. Esta mujer hizo esa decisión en el principio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué decisión? María Magdalena, usted la conoce. ¿Qué decisión? Anduvo con Jesucristo todos los 3 años de su ministerio, y fue la primera que tuvo o experimentó o tuvo el honor de mirar a Jesucristo resucitado. Y déselo fuerte a nuestro Dios. ¿Qué decisión de esta mujer? ¿Exaltamos su forma de ser antes? No, claro, era digna de muerte. Si estos hombres la hubieran llevado con Cristo en la calle y le hubieran dicho la misma pregunta, Jesucristo les hubiera contestado, hagan conforme la ley se los dicte. Pero como la llevaron a un lugar donde la ley no tiene autoridad, porque solamente se encuentra el juez, que es Dios, ahí fue el error de los creyentes. ¿Sí? Me estoy explicando. Fuera la ley de Dios era confirmada por las palabras de Dios. Cristo les dijo, mi Dios no los va a acusar a nadie, no tiene a nadie, nunca va a hacer eso. La palabra que Él les envió ya se encargará de traerles juicio. Ahora, dice la escritura que estaba escribiendo, déjeme decirle lo que estaba escribiendo, la porción primera que estaba escribiendo el Señor. Voy a leer el versículo donde vemos esta porción bíblica, Juan capítulo 20, versículo 16 y 17. Jesús le dijo, ha resucitado el maestro, y María junto con otras mujeres va al sepulcro, como usted ya conoce. Y cuando ella andaba preocupada, no sabiendo si el cuerpo se lo habían robado, qué habían hecho con él, lo habían movido para otro lugar, etcétera, de pronto se encuentra con Jesús. Ella creía que era el hortelano, que era el hombre que cuidaba allí el jardín. Dice, volviéndose ella le dijo, Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Rabboni,
significa rabí o maestro. Dice, Jesús le dijo, no me toques, eso lo hablaremos en otra ocasión, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Qué mensaje recibió esta mujer para llevar a quienes? A los apóstoles. Los religiosos aquellos, todos se fueron. Cuando usted estudia la escritura, dice que todos se fueron, aún tanto que Pedro se le acercó y le dice, Señor, se están yendo todos. Y Jesucristo le contesta y le dice, ¿te quieres ir tú también? Y luego le responde, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Amén. De manera que esta mujer hizo una decisión. Qué hermosa decisión. Se convirtió en una de las discípulas de Cristo. Le ayudó a las demás mujeres que andaban, se cuidaban de sus haciendas, de sus negocios, a servir la comida, a preparar por ahí los platillos que son las pupusas, las tostadas, los tacos, el brisket que acá en Estados Unidos, los sándwiches, los hamburgers, no sé qué vaya usted a saber. Siempre, claro, no usando la carne de cerdo, ¿verdad? Eran judíos. Muy bien. Jesús le dijo, ya lo había leído, ¿verdad? Wow. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Qué palabras estaba escribiendo Jesús? Regresamos un poquito al templo. Ponga atención, esta nos las revela Jeremías en el capítulo 17, versículo 12. Dice así: el Señor Jesucristo estaba escribiendo, trono de gloria en la tierra, con el dedo de Dios con el cual escribió la ley. Trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de ¿qué? De nuestro santuario. Déselo fuerte a nuestro Dios. Los ancianos estaban viendo eso, todavía no les caía el 20, como luego se dice por ahí. Ellos, trono de gloria, eso es cierto, trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Entonces le vuelven a preguntar. En esta ocasión Jesús se levanta y les dice, no lo han entendido todavía. Le siguen preguntando y entonces él contesta. Versículo 13, ponga atención. Oh Jehová, lo empieza a escribir el Señor. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados. Ya les empezó a caer un poco a poco el 20, como dice. Pero aquí fue donde empezaron a tirar las piedras. O se las llevaron con ellos, no se les permitía tirarlas ahí. Como en la película, ¿verdad? En la película sí se les permite. Dice, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo. Cuando vieron eso, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo. Entonces los ancianos decían, wow, se está dirigiendo a nosotros. ¿Por qué? Sabían perfectamente ellos que no podían llevar una mujer al templo con las piedras listo para quitarle la vida. Estaban tentando a Jesucristo. Si dice no, por la ley así lo dice, quiere decir que Jesucristo no sabe la ley, no la conoce. Porque esto era imposible, hacer tal cosa en el templo. ¿Por qué? Al templo se le lo dice que es el santuario. El santuario significa ese lugar de protección. Es donde Dios, solamente Dios juzga. Ni el predicador. Déselo fuerte a nuestro Dios y lo siente en su corazón. Los predicadores no deben de estar en un púlpito juzgando al pueblo. Los predicadores deben de estar exponiendo la palabra y que la palabra se encargue de juzgar al pueblo, no el predicador. Déselo fuerte. Me da mucha tristeza cuando escucho a hermanos y hermanas decir, es que ese predicador sí les tira, pero como con la verdad. Y lo que significa la verdad para ellos es que les dice cosas totalmente de juicio, directamente. Así es como se debe de exponer. Así que no tenga temor. No. El predicador fue enviado para hablar de la palabra, para exponer la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios que debe de corregirnos a nosotros, no los gritos ni las amenazas
las que deben de corregir al creyente es la palabra de nuestro Dios. Y lo trágico es que mucho creyente ha puesto en práctica estas cosas y resulta que no se entera de que aquí el juez es Dios y corrige a sus hijos. Unos caen enfermos, otros sin miseria, otros parten de temprano. ¿Por qué? Porque para que una persona pueda juzgar en el templo, tiene que tener una cualidad principalmente: el ser mejor que el juez que está en el templo, el ser mejor que Dios. Y allí, déjeme decirle, todos quedamos muy cortos. Cristo les dice claramente: el que esté o el que se sienta sin pecado, no está diciendo el que no haya pecado ayer o el que no haya pecado hace un mes, está diciendo el que nunca haya pecado. El que se sienta que nunca ha pecado, entonces tire la primera piedra. ¿Por qué? Porque está en el templo. En otras palabras, el único que puede declarar este juicio es Dios. Puede sentirse más tranquilo cuando venga a la casa de Dios y entiende estas palabras. ¿Qué sucede cuando una mujer pecadora entra al templo? Una mujer que viene de la calle y otros. Imagínense que entre una persona ahí en diferentes condiciones, con diferente, y luego los creyentes empiezan a voltear para todos lados y a juzgar. Usted no viene al templo a juzgar. Usted viene al templo a darle gracias a Dios. Ya cuando salga afuera, agárrese de las greñas si usted lo desea, pero en el templo usted viene a alabar y a darle gracias a nuestro Dios. Porque ninguno podremos decir eso delante. Y los gentiles aún en la televisión dicen: ah, el que esté sin pecado tiene la primera piedra. En la ley, si Jesucristo hubiera estado afuera en la calle y hubieran hecho el mismo suceso, hubieran traído a esa mujer, Jesucristo le dice: pues qué vienen a preguntarme a mí. La ley se los enseña. Ya traen las piedras listas, pues denle duro. ¿Por qué? Jesucristo no iba a estar en contra de su propia ley. ¿Me explico? Nomás que la gente quiere usar eso para excusarse de su pecado. ¿Y por qué me juzgas? ¿Y por qué me juzgas? Y, no, cálmate, chiquito. El único lugar donde no se podía hacer eso es en el templo. Así que nunca vuelva a caer usted en el error. Ahora, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados. ¿Cuándo va a ser eso? En el día del juicio. En el día del juicio van a ser avergonzados. Van a venir: Señor, en tu nombre hicimos esto y hicimos aquello, predicamos en las plazas, hicimos milagros, echamos fuera demonio. Les va a contestar: apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. ¿Quiere decir que no los conocía el Señor? No. La palabra conocer quiere decir, es una expresión que viene desde el Antiguo Testamento. Nunca tuve relación íntima contigo, es lo que le está diciendo. Nunca fuiste parte de mi cuerpo. Eso es lo que le está diciendo, nunca los conocí. Dice: y todos los que se apartan de mí, ponga atención para aquellos que en algún momento u otro, cuando las cosas se ponen difíciles en la iglesia, porque no hay iglesia en la tierra que las cosas no se pongan difíciles. Yo creo que las iglesias, en lugar de llamarles lo que a veces nosotros creemos, son de cierta manera hospitales. ¿Sí? Una iglesia es un hospital donde viene toda clase de enfermos, unos más enfermos que otros, pero todos padecemos de ese mal. Y esa enfermedad y esa plaga se llama pecado. Pero cuando vinimos a la casa de Dios, recibimos a Cristo como nuestro Señor, entonces recibimos las palabras de seguridad y de promesa que Cristo le dio a esta pecadora, María Magdalena: ni yo te condeno. Solamente que, déselo fuerte a nuestro Dios. Y muchas personas reciben a Cristo, pero nunca entiende la otra porción. Solamente entiende la porción donde dice: ni yo te condeno. Pero la otra porción es importantísima, que le dice: ve y no peques más. Dígale a su hermano que está a su lado: tú recibiste a Cristo y el Señor te dice hoy: ve y no peques más. Si sigues pecando, entonces tú no puedes contarte en este grupito especial de Cristo. Ok. Así, pero ¿qué pasa si peco, Señor? Pídele perdón inmediatamente. No te esperes para la noche. Voy a terminar el versículo. Ya se me terminó el tiempo allá, pero estamos felices, ¿no? Todos los
los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Manantial de aguas vivas. 3 años más tarde, el Señor, también en el Evangelio, también se para en el gran día de la fiesta, le dice al pueblo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Como dice la Escritura, de su interior saltarán ríos de agua viva. Amén. Manantial de agua viva. El profeta también lo dice en el Antiguo Testamento, dice: me deja, dos cosas ha hecho mi pueblo. Dice, él les empieza, porque ver cuán malo, cuán amargo es dejar a tu Dios, dejar el temor a tu Dios. Y dos cosas ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí manantial de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Amén. Y le está diciendo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Y luego viene una expresión de arrepentimiento que exclama el profeta: sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Le invito a que se ponga de pie. Gracias por ser tan fieles a la palabra, a la exposición de la palabra de nuestro Dios, y el escucharla. Nosotros tenemos un compromiso con nuestro Dios, es de honrarle y de poner en práctica su palabra. Cuando salgamos de aquí, salgamos con esa confianza y seguridad de que las palabras que Jesucristo declaró a esta mujer, nos lo declaró a nosotros el día que usted y yo le recibimos: ni yo te condeno. Esta mujer se convirtió en uno de los mensajeros extraordinarios de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué privilegio le concedió al Señor? ¿Se lo concedió porque era una mujer de la calle? No. Se lo concedió porque un día se arrepintió y le aceptó y caminó con él. El mensaje que le dio el Señor después de haber resucitado es un mensaje especial. Imagínese, toda la esperanza del pueblo de Dios estaba anclada en la resurrección de Jesús, y ella fue la que les llevó la respuesta a todos los apóstoles. Llegó una mujer y les dice: estas son las palabras que me dijo el Mesías, el Cristo, el Dios eterno, que Él fue a su Dios y a nuestro Dios, a su Padre y a nuestro Padre. Y desde este momento, desde el momento ese, pero en este momento, el Señor se encuentra ahí intercediendo por nosotros, mirándonos a cada uno cómo estamos comportándonos en este momento. Algunos de ustedes ya los está mirando un poco cansados. Cierra tus ojos ahí donde te encuentras. Te invito a que medites un poco. En un momento voy a hacerles una invitación que acostumbramos ser, venir a este altar y darle gracias a nuestro Dios. Pero yo quiero que medites algo. ¿Has tenido o te has dado la libertad de juzgar con ligereza a personas en este templo, cuando estás en el templo? Si has permitido que esos sentimientos contrarios se aniden allí en tu corazón en este día, yo te aconsejo que hoy en esta mañana le pidas perdón a nuestro Dios. Sin mucho temor a equivocarme, déjame decirte que esta es una de las razones por las cuales mucho creyente, y principalmente creyentes conocedores de la Biblia, sufren. Porque nunca han entendido que en la casa de Dios solamente existe uno que puede juzgar: aquel que no ha cometido pecado. Y si tú eres una persona que en esta mañana estás necesitado, estás necesitada, déjame decirte que el Dios de los milagros, el que creó todas las cosas, el que dice que envió su palabra y que nos sanó y nos libró de la ruina, nos sanó del mal,
se encuentra aquí en medio de nosotros. Yo te invito en esta mañana, cualquier problema o necesidad o acción de gracias que tengas en tu corazón, salgas de tu banca y vengas a este altar y expreses desde lo más profundo de tu corazón tu sinceridad, tu anhelo, tu deseo para con Dios. Dile: Señor, gracias por hablarme a mi corazón, gracias por abrirme el entendimiento, gracias por iluminarme. Ahora puedo tener la seguridad y la confianza de que tú me amas, de que tú estás en medio de nosotros. Cualquiera que sea tus palabras, que sea tu oración, acércate, bendícelo mientras el pueblo guiado por el ministerio de Cristo viene. Elevamos a nuestro Dios una estrofa de adoración y de alabanza. Te adoramos, Padre. Gracias, Jesús. Santo eres Dios. Señor, llévame a tus atrios. Yes. Al lugar santo, al altar de bronce. Confío en el Señor que pudiste disfrutar esta programación, este mensaje, y que haya sido de mucha bendición a tu vida. También quiero invitarte para que te suscribas en la página que encuentras ahí a mi lado, ahí lo puedes ver, de YouTube, para que puedas sintonizar estos programas que vamos a estar almacenando ahí. Vamos a estar subiendo más programas a esta página para que puedas disfrutarlos en el momento que tengas la oportunidad. También queremos que pases la voz por ahí, ¿sí? Y avísale a alguien para que haga lo mismo, se suscriba. Esto nos alienta a nosotros, nos motiva muchísimo para seguir produciendo estos programas que con esfuerzo y sacrificio lo hacemos, pero con mucho gozo y alegría. Así que te esperamos que lo puedas hacer. Y los programas estarán, como ya antes lo mencioné, subiendo ahí para que los tengas para cualquier momento tú disfrutarlos. Pásala muy bien. Shalom.